amigos, bienvenido a el portal del Villegas para esta edición de día viernes que voy a iniciar rindiendo un humildísimo homenaje a dos personas que han fallecido prácticamente el mismo día. Uno es Tomás Videla, un actor que todos conocemos, y lo conocimos por lo menos en alguna obra de teatro, en alguna aparición de televisión, un hombre muy, muy talentoso y divertido, buena onda. Mi mujer estuvo en una de sus últimas obras, Viejos de Mierda se llamaba, que estaba con Coco Legrand y Badel, y se murió a la risa. Un hombre muy gracioso, muy lleno de vida. Ese tipo de personas que cuando entran a una habitación, a un lugar, irradian literalmente luz a su alrededor. Buena onda, esa es la expresión que corresponde. Y lamentablemente, bueno, tenía 82 años y problemas de salud, así que cuando lo contagiaron con el COVID, no hubo caso y murió. Lo lamento mucho, estas pérdidas, las pérdidas de gente talentosa, creativa, alegre, positiva, son muy, pero muy dolorosas. Y la otra pérdida, probablemente muchos de ustedes no lo conocen, esta persona, pero sí, todos los que lo conocimos, y no somos pocos, tenemos el mejor recuerdo de él, y me refiero a don Félix Huerta, creador y director del Colegio Rubén Darío, donde eduqué a mis tres hijas, un colegio que se creó en la época del gobierno militar, o sea, en tiempos difíciles, para crear un colegio que tuviera una onda diferente. Una onda que hasta el día de hoy predomina, creo, una onda de libertad, de respeto por la personalidad, sin caer en la indisciplina. Ellos han sabido, Félix supo, con su talento como pedagogo, el conciliar la disciplina, la exigencia académica, con la libertad. Y en todo lo que hacía Félix y lo que hacían sus colegas, su profesores, muchos de los cuales están ahí todavía en el colegio y han mantenido y van a mantener el estilo del Rubén Darío, todos en una forma u otra, en una clase de música, en una clase francés, en esa época había clase francés cuando mis chicas estaban en el colegio, en cada momento la cuestión del respeto, de la exigencia y de la libertad estaban presentes. Y yo puedo decir tranquilamente que todas mis hijas salieron en las mejores condiciones del colegio, se convirtieron en profesionales, en gran parte por el estilo que impuso Félix Huerta, quien lamentablemente falleció. Era un hombre que estaba con problemas de salud hacía mucho tiempo, pero seguía ahí al pie del cañón, como el espíritu del Colegio Rubén Darío. Yo no he podido estar ahí para llevar lo que él quería, con que lo despidieran, no con flores, sino con plantas, con árboles. Y me dicen que la gente, los apoderados actuales, quizás también algunos como yo del pasado, se presentaron en gran número a dejar eso. Yo no pude ir porque no estoy en condiciones de salud para moverme mucho. Pero siempre lo recuerdo con mucha estimación. Alguna vez hice una vuelta de la vida a propósito de Félix Huerta. Porque por Dios que tuvo vueltas la vida de Félix hasta el momento en que creó esta institución educativa y se llama Rubén Darío, que es un colegio, como les digo, que no ha hecho sino crecer y perfeccionarse a lo largo de los años. Me dicen que murió mientras dormía, apaciblemente, y me alegro que así haya sido su alejamiento. Nos ha dejado un tremendo recuerdo, ha dejado una tremenda herencia. Todos los niños que se educaron en el Rubén Darío son la herencia de Félix Huerta, y todos los que se eduquen y se egresen de ese colegio en el futuro también, de él y por supuesto sus colegas, muchos de los cuales están con él, han estado con él, estuvieron con él y van a estar en espíritu con él desde el principio. Ya nos veremos, Félix. Y ahora entro a los temas de la contingencia. No era difícil adivinar que el Consejo Nacional de Monumentos iba a encontrar un modo de darle en el gusto a las barras bravas sin que parezca así.
que estos señores y señoras de las distintas organizaciones que forman parte de este consejo, burócratas de la cultura, básicamente, iban a encontrar una manera de no mojarse el popó. Porque van a retirar el monumento con el pretexto que hay que someterlo a reparaciones, pero que va a volver algún día. El gobierno también habló de que va a volver, que esto es transitorio. Pero lo transitorio, sobre todo en nuestro país, puede durar décadas. Lo cierto es que, perdonen la contradicción, pero hasta para ser cobarde hay que ser valiente. Para tener la valentía de reconocer que uno no se atreve a enfrentar tal cosa y por lo tanto se repliega y firma el acta de rendición. La decisión del Consejo de Monumentos no es ni una cosa ni otra. Ni dicen, no vamos a sacar el monumento, por las razones que he dado y que voy a insistir hoy día, porque no corresponde, o lo vamos a sacar porque, no sé, para hacer una reverencia a las peticiones de las masas ciudadanas movilizadas por la justicia y la paz social. La paz social sobre todo. No, encontraron esta excusa que hay que hacerle reparaciones. Pregunta, ¿qué reparaciones? La estatua de el monumento a Baquedano es una mole de muchas toneladas de bronce. Lo habrán tratado de dañar, pero no le hicieron mayor mella. Es muy difícil. No es una máquina que se le puede romper un engranaje, una pieza. Es una masa de bronce. Dudo mucho que tenga realmente algunas fallas estructurales o cosas por el estilo que ameriten sacarlo y llevarlo a, transitoriamente, dijeron. Yo no sé si estos burócratas de la cultura que forman parte del Consejo Nacional de Monumentos han hecho siquiera por un minuto una reflexión muy sencilla. Los monumentos de este tipo no son obras de arte. No es una pintura que está en un museo y que eventualmente se retira para que los restauradores corrijan algunos problemas que ha estado teniendo. Un monumento vale no por su interés artístico, que puede no tenerlo en absoluto. El monumento de Baquedano no tiene ningún especial interés estético. Es igual a cientos o miles de monumentos similares de un hombre de Estado, de un general arriba de un caballo. Está bien hecho, claro, pero no tiene nada especial. No es algo que uno vaya a un museo a ver. No es algo que alguien se haya detenido alguna vez en la vida a mirar el monumento a Baquedano por su belleza. Los monumentos son tales en cuanto y tienen un valor relacionado con su significación para una comunidad. Eso es. Da lo mismo incluso si el monumento es horrible. Su valor no está en la parte estética, está en su parte simbólica, en su parte emblemática. Eso es lo esencial de un monumento. Entonces esto de que hay que repararlo para volverlo a su condición original, no, me suena una excusa para no decir de frentón, lo vamos a retirar porque eso es lo que quieren las masas que van a la Plaza Baquedano, por supuesto. No sé lo que opinarán las masas realmente de ciudadanos. Así que encontraron una salida. Y el gobierno también. Esto es transitorio, dijeron. Pero no explicaron cuánto es la transición. Yo me imagino que un monumento como este, que en realidad no tiene ninguna falla estructural. Cualquier cosa que pudiera tener una mella por ahí de alguien que trató de cortarle las patas al caballo o cosas así, se puede reparar en un par de días, en una semana, en un mes, pongamos. Pero no se ha dado fecha. Lo transitorio puede ser meses, años, décadas, siglos, milenios. Y en cuanto a lo que queda debajo del pedestal, ustedes saben que el pedestal es la tumba del soldado desconocido. ¿Qué pasa con él? Bueno, dijeron, se va a custodiar para que no sea objeto de ataque. Entonces uno pregunta, bueno, si se puede custodiar la parte del monumento que es la tumba del soldado desconocido, ¿por qué no se podía custodiar todo? De hecho, es lo mismo, es el mismo objeto, está en el mismo lugar, y al rodearlo, con fuerza policial supongo, se rodea a ambas cosas, la tumba y la cabalgadura de Manuel Baquedano. ¿Y qué va a pasar si, para torcerle la mano al gobierno, los combatientes deciden que van a seguir yendo al Plaza Baquedano a ensuciar y vejar, si ya no el monumento a Baquedano, ahora la tumba? Y en una de esas algunos pretenderán
abrirse paso hacia donde está el cuerpo del soldado desconocido. ¿Qué va a hacer ahí la policía? ¿Qué van a hacer? Porque la cuestión central sigue siendo la misma. No se trata de si se ponen o no se ponen carabineros u otro tipo de uniformados aquí o allá, sino que de lo que se trata es de qué acciones están autorizados para tomar y qué prohibiciones pesan sobre ellos. Usted puede poner a todos los carabineros de Chile rodeando la tumba del soldado desconocido, pero si llega una turba de incendiarios, de esto que llaman manifestantes pacíficos, ¿hasta dónde esa tropa policial puede actuar para impedirlo, sin que lleguen inmediatamente los llorones de los derechos humanos? Y perdonen que los llamen los llorones, pero eso es lo que se han terminado siendo. Una cosa son los derechos humanos como concepto jurídico, valioso, importante, y otra cosa es el uso de este concepto por parte de los que ya conocemos. Así es que otra derrota más del Chile normal, tratando de disfrazarla de una reparación, de una restauración. ¿Restaurar qué? Aquí lo que hay que restaurar es el imperio de la ley, el imperio de la decencia, el imperio de los valores normales. No estoy aquí ni siquiera mencionando valores específicos de algún grupo religioso o político. Los valores normales que son vigentes, que están vigentes y que rigen en toda sociedad decente y sana. Vamos a ver. En una de esas, los manifestantes pacíficos deciden no atacar el monumento, en este caso la tumba del soldado desconocido, que es lo que está quedando. Y con eso le van a hacer un favor al gobierno. Pero como los que manejan, los que gatillan las acciones de estos grupos, tienen objetivos políticos que van más allá de pintar o destruir un monumento, sino que quieren pintar y destruir el gobierno, de hecho, la institucionalidad actual, el modelo, capaz que estén pensando seriamente en que no importa que hayan sacado el monumento, todavía está la tumba, vamos a ella, vamos a ver. Como ustedes recordarán, yo les dije que me había llegado una información que yo no podía saber hasta qué punto era exacta, de que hoy viernes iba a haber un intento de echar abajo el monumento a Manuel Baquedano. Bien, les ahorraron ese trabajo a los luchadores sociales. Lo derribó el propio gobierno con el Consejo de los Monumentos, con todos estos caballeros y señoras, la mayor parte de ellos entrados en años, no muy dados a los actos de valor. Y no los culpo, ¿eh? O sea, si el propio gobierno cede, ¿por qué habrían de ponerse en pie firme los burócratas del Consejo de Monumentos Nacionales? Si las propias Fuerzas Armadas han estado pidiendo que se retire ahí, bueno, entonces, sí, o sea, si no queda nadie que diga esto no se mueve, porque esto es simplemente una forma de rendición, otra más, no es la primera y va a ser la última. Entonces, en realidad, estos caballeros no tienen por qué molestarse y ponerse en riesgo, ¿no es cierto? No son Arturo Prat, precisamente. No tienen pasta de héroe y yo tampoco la tengo. Si yo, por algún motivo misterioso, hubiera sido miembro del Consejo Nacional de Monumento, probablemente habría votado lo mismo. ¿Para qué joderse? Si están todos entregándose, si están todos rindiéndose, si están todos diciendo así, ¿por qué uno no? ¿No es cierto? Así es que, mis felicitaciones al Consejo Nacional de Monumentos por haber encontrado un escape con esto de que hay que restaurarlo y después vemos y lo vamos a regresar, eso sí, algún día. Y ahora, claro, se genera otro tema que yo quiero plantearle a ustedes. En una de esas sería interesante, en pro de la unidad nacional, como cacareó el señor Elizalde, otra cosa poner ahí arriba de la tumba. Yo propongo algunas ideas que tengo. ¿Qué tal si se manda confeccionar un monumento a San Catrillanca y se le pone ahí, arriba del soldado desconocido? ¿Estinca? ¿Quién podría ser? El combatiente desconocido. Y claro, y sacamos el cadáver de este soldado que peleó por los burgueses, etcétera, y ponemos, bueno, no se ha muerto ninguno en realidad, pero habría que buscar a alguien que se haya muerto de los combatientes y ponerlo ahí en la tumba del combatiente desconocido.
Hay que buscar uno que no lo conozca ni su mamá. ¿Qué más se podría usar? Bueno, hay que... Yo propongo que manden ideas al mail acerca de a quién ponemos ahí en reemplazo de Manuel Baquedano. Y ahora, estimados, entro a mi primer bloque. Recordándoles que una manera de tener una parte de sus ahorros, de sus recursos financieros a buen resguardo, o sea, blindados, es comprar oro. Entrando a compreoro.cl y comprar oro y comprar plata. No les voy a mostrar de nuevo los objetos porque tengo un problema en este momento en el brazo y no puedo hacer ningún esfuerzo. Sí, pues me estoy cayendo a pedazos por parte en cómodas cuotas mensuales. Compreoro.cl, amigos, recuerden que los metales preciosos son objetos físicos, no dependen de las peripecias de la digitalización. Son cosas que usted tiene en la mano, en un bolsillo, en una caja fuerte, en un maletín, y son válidos, son valorados y son recibidos como objetos preciosos en cualquier parte del mundo. Tener una parte de sus recursos en oro y plata para cualquier eventualidad es una excelente idea. Y por lo tanto, entrar a compreoro.cl y adquirir un lingote o varios de oro y lo mismo con los de plata, me parece que es un consejo digno de ser tomado en cuenta. Espero que también tomen en cuenta el ir a aprender inglés de una vez por todas a entrenainglés.cl. Amigos, yo he estudiado algunos cuantos idiomas en a lo largo de mi vida, de puro ocioso que soy quizá, y lo he hecho de las maneras más distintas. Y créanme, la más potente es estos cursos online que ofrece entrenainglés.cl. Hechos por profesores de inglés, por profesores en general que saben enseñar, y online resultan muy intensos, muy fuertes, casi agotadores, pero esa es la idea. Así como cuando usted va a un gimnasio, no va a salir, digamos, sin ni siquiera una gota de transpiración, sino que salir bien trabajado muscularmente. Usted siente cuando termina una clase con Entrena Inglés que aprendió, que le entró. Va a aprender inglés en Entrena Inglés Online. Y para inversiones ahora en la economía productiva, Estados Unidos es un excelente lugar. Es una economía que se prevé que va a crecer el 6% como mínimo y quizás el 7%. Entonces la cuestión es cómo se hace. Muy simple. Entre a inviertanusa.cl, una empresa chilena norteamericana que lo va a llevar de la mano a Estados Unidos. Le ofrece 3.500 franquicias para que usted coja cientos de ofertas inmobiliarias de todo tipo. Lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asiste para qué clase de inversión le conviene. Le puede conseguir una visa de residente en Estados Unidos como inversionista, le consigue financiamiento hipotecario, le abre cuentas corrientes en banco norteamericano, todo. Lo convierte en un actor dentro de la economía norteamericana. ¿Cómo? Entrando a inviertanusa.cl. Como saben, toda la región metropolitana entró a la fase de transición, que significa que hay cuarentena total los fines de semana y festivos. El toque de queda se alargó, o sea, ahora en vez de ser de 11 en adelante hasta las 5, ahora es de 10 hasta las 5, o sea, alargó una hora. Y en general se anuncian muchas más fiscalizaciones, algunas de las cuales son cometidas a veces por personas con poco criterio, como denunciaba ayer en el programa Nicole Rodríguez. Y todo esto porque una vez más se dio el fenómeno que lo he descrito tantas veces, la onda, que deriva de cuando las cosas parecen mejorar y entonces empiezan otra vez a multiplicarse las interacciones sociales y por lo mismo aumentan los contagios y aumentan las cifras de todo, entonces el gobierno nuevamente toma acción. La gran pregunta que se hace la gente, el tema que está en el meollo de todo esto es si acaso esto es razonable, es necesario. ¿Es razonable aumentar el toque de queda? ¿Es razonable la cuarentena? Bueno, depende de la vara de medida que usted use para llamar a algo razonable o no. Voy a darle algunas cifras y algunos parámetros para que ustedes tomen haga sus propias conclusiones. Si ustedes examinan, y eso, los datos están en todas partes, si dividen la cantidad de personas que han muerto y la ponen en relación, la dividen por el número de habitantes de Chile, la
La respuesta matemática es que más o menos ha muerto un poco más de un milésimo de la población. O sea, el 0,1%. No el 1%, sino que el 0,1% y un poquito más por ciento de cuando. Depende de que si usted usa 18 millones de como pauta, 17 millones o 20 millones o qué. Dependiendo si toman en cuenta los inmigrantes, habría que tomarlo porque están viviendo en el país e interactúan con todos nosotros. En realidad es menos de un milésimo probablemente. Ese es un dato que les doy. En el año 18, con la influenza española, como la llamaron, murió aproximadamente entre el 2 y el 5% de la especie humana. Entre el 2 y el 5%. O sea, entre 20 y 50 veces más tasa de mortalidad que ahora en nuestro país y en todas partes. Por lo demás, la cifra es muy parecida. El mundo no se acabó por eso, por supuesto, los países seguían funcionando. Les pongo ahora una estadística más impresionante. En la Segunda Guerra Mundial, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sufrió una tasa de mortalidad por la guerra de casi el 14%. Murieron como 26 millones de personas. El 14%. Y naturalmente no solo el país seguía funcionando, sino que seguía funcionando como nunca antes, con las fábricas de guerra produciendo miles de tanques T-34, cañones, uniformes, armas, rifles, todo lo que se requiere, alimento. Yo no digo entonces que debamos relajar nada, no estoy aquí usando estas cifras, estos datos para aconsejar. ¿Quién soy yo para aconsejar además estas materias? Para decir de que no vale la pena tomar ninguna medida. No estoy diciendo eso. Estoy tratando de poner, como lo he hecho en otras oportunidades, de otro modo, quizás la enfermedad, la epidemia, tal como funciona ahora, la plaga, la pandemia, en las perspectivas que nos dan los números. Ahora, visto eso, ¿en qué sentido sería razonable y es razonable estas medidas? Es razonable en cuanto a, como se decía al principio, aplanar la curva, que en el fondo quiere decir todo lo que se van a contagiar, que son la mayoría de los habitantes, de una manera o de otra se van a contagiar todo, que lo hagan en un plazo más largo, para que no se produzcan acumulaciones de casos en un momento puntual del tiempo y el espacio que produzcan el colapso de los sistemas de salud. Esa es la cuestión. Pero en la medida que hay interacciones entre los seres humanos y las ha habido siempre a lo largo de todo este proceso, incluso cuando hay cuarentena, porque la economía sigue funcionando. Usted puede estar encerrado en su casa, pero alguien le viene a dejar las lechugas, ¿no es así? Alguien está haciendo producir el país. Alguien las está manejando, las está llevando de una provincia a otra en un camión. Estos camioneros a los cuales la izquierda les quería aplicar la ley de seguridad interior del Estado, los perlas. Entonces, lo que hacen estas medidas es alargar en el tiempo el proceso inevitable de que todo el mundo termina contagiándose en la medida que hay interacciones. Y en la medida que hay interacciones y se va acumulando el tiempo, como lo dije hace muchos programas atrás, la base matemática a partir de la cual se producen las interacciones es más grande. Y por lo tanto, la ola, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta y las que sean, es más grande. Con variantes, con interrupciones y con imperfecciones matemáticas derivadas de miles de factores contingentes. No es posible hacer un cálculo preciso, tal como tampoco cuando un ingeniero está haciendo un cálculo del comportamiento de un gas, no puede calcular exactamente cómo se mueve la molécula A respecto a la B y así sucesivamente, pero sí puede hacer cálculos macro acerca de presión, temperatura, compresión, etc. Lo mismo podemos hacer ahora. Y podemos suponer que los números de contagiados, que los números de personas que se enferman o que se contagian y no se enferman, crecen, porque crece la base. Esto, por supuesto, además va a ser cambiado por la vacunación, que ya vamos, creo que en 4 millones de dosis, más de 4 millones de primera dosis, vamos a los 2 millones en la segunda. Eso finalmente va a empezar a cambiar, va a empezar a poner cotas mucho más sólidas. Pero mientras tanto, si se toma en cuenta que es preciso, por así decirlo, manipular un poco el desarrollo de la pandemia, a mí me parece razonable.
Me parece razonable. Y naturalmente los opositores van a quejarse. Se quejan cuando hay más restricciones y se quejan cuando hay menos restricciones. Se quejan de cualquier manera porque, como todo el mundo sabe, este tema se convirtió, como todo se convierte en Chile, en un tema político. Como se convirtió en Estados Unidos también. Es un tema político. La cosa es encontrar manera de golpear al gobierno porque voy o porque no voy. Así es que, amigos, amigas, este fin de semana estamos todos encerrados. Salvo los que piden salvoconducto por una razón u otra. Eso no se controla mucho. Yo no sé hasta qué punto, cuánto de los que piden salvoconducto para ir a ver a su abuelita moribunda es de verdad. Pero sí, ya sabemos que las normas siempre tienen unos enormes resquicios, pero de todas formas eso no significa que las normas no tengan importancia, no tengan eficacia. El hecho que hayan huecos, que hayan vivitos, que hayan tipos que las traspasan las normas igual, no significa entonces que haya que eliminar las normas. Dicho eso, estimados amigos, paso a mi segundo bloque. KM Millas. ¿Quiere usted que sus millas acumuladas se conviertan en dinero en vez de convertirse en un huevo, en un cero a la izquierda? Entre a kmmillas.cl, ahí le van a comprar las millas. No olvide lo que le he dicho muchas veces. Las empresas aéreas eliminan, cuando usted menos lo imagina, los millas acumuladas y usted se queda en cero. Antes que eso ocurra, kmmillas.cl se las van a comprar. Y hey, hoy día mismo estaba hablando con Hey, me llamó para contarme cómo le van, cómo están las cosas. Y bueno, él está vendiendo, está funcionando. Las cosas son más lentas en la parte administrativa porque las notarías, los gobiernos, los papeleos, todas estas cosas son más lentas hoy en día en esto como en todo. Pero él está vendiendo. Está vendiendo, amigas y amigos, así que si usted quiere vender, le sugiero que se ponga ya en contacto porque hoy día me volvió a insistir que está prácticamente copada su portafolio de compromiso. Él no puede simplemente aceptar todo lo que le venga encima, eso sería irresponsable. Y Hey es un tipo muy responsable y es una de las razones por las cuales le va bien. Ustedes saben que a la larga y a la corta incluso los astutos y los vivitos salen para atrás. Así debe ser. Dios castiga aunque no a palo, decía mi abuela. Tenía razón. Y para disciplinar la mente de su chico, de su sobrino, de su nieto, no necesita dar palos tampoco. Entreténgalo con el ajedrez. Métalo en el mundo del ajedrez. Entre a espacioajedrez.com y contrátele un curso de los que empiezan el próximo mes. Son 4 meses con 2 sesiones a la semana, una de clase, otro de práctica. No saben ustedes el bien que le hace a los cabros el ajedrez. Yo no hablo por mí, hablo por un chico que conozco de mi familia, que bueno, era un tipo ya bien listo, ¿no? Pero vieron ustedes cómo se ha puesto una máquina con el ajedrez. Y una máquina que sirve no solo para jugar ajedrez, sino que para su estudio, para todo, para pensar con más precisión, con más rigurosidad, con más método. El ajedrez es fantástico para eso. Y uno incorpora, digamos, esas prácticas mentales sin darse cuenta porque está jugando. Uno no está estudiando, está jugando. Para los adultos también vale esto. Y a la pasadita, adquiera, si no los tiene, la caja, no sé si está aquí o está acá, con todo lo que se requiere para jugar, más un manual para niños, más 3 licencias, y lo mismo con esto, el reloj digital, para que el juego tenga, como debe ser, un límite de tiempo. Y la Cámara de Diputados finalmente aprobó que las elecciones se celebren en 2 días, un sábado y un domingo. Aprobó por un número bastante sustantivo de votos. Me alegro mucho que haya primado, no en todos, porque hubo un número significativo que votó en contra, que haya primado en el cuerpo de este organismo el sentido común. Como decíamos ayer con Nicole, como dije antes también, la cosa está muy resguardada. No puede, imposible que haya ningún truco feo, sucio, ninguna maniobra de nadie, porque en primer lugar, ¿cómo usted maneja, para ponernos en un caso extremo, un fraude electoral en miles de liceos? O sea, a lo mejor usted podría organizar algo en un colegio, en 2, donde hay votos, pero no en tanto.
Las urnas van a estar en una pieza cerrada, probablemente con un candado. Y van a estar custodiándolas afuera las Fuerzas Armadas, que tampoco pueden entrar. Y van a estar los apoderados, un apoderado por lista. Pueden quedarse la noche entera. No hay ninguna posibilidad de cosas raras. En cuanto a los que querían que la votación fuera lo más pequeña posible, bueno, tal vez no eran tanto. Tal vez se primó el optimismo de que van a ganar los que creen que van a ganar con más votos, o en todo caso se rindieron ante la potencia del sentido común. Y ante esta votación favorable, distintos autoridades de gobierno se deshicieron en cumplidos para el Congreso. Pero gracias, Cámara de Diputados, gracias por esto. El día de mañana el gobierno va a presentar un proyecto que dice 2 más 2 son 4. Entonces la Cámara de Diputados, por supuesto, lo va a aprobar y van a dar las gracias en el gobierno de que la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo que 2 más 2 son 4. En este caso no era muy distinto a 2 más 2 son 4, creo yo. Y a pesar de lo que dice doña Jimena Rincón, candidata de la Democracia Cristiana a ser ungida algún día, candidata de la izquierda para ser ungida algún día, presidenta de Chile, a pesar de lo que dijo que las familias chilenas no tienen otra cosa para enfrentar la crisis que sus ahorros, porque el gobierno no ha hecho nada, bueno, si acaso no era suficiente todos los programas que el gobierno ha implementado hasta la fecha, y que la señora Rincón debiera conocer mejor que nosotros, porque está ahí en el Congreso y han pasado por ahí algunos de estos proyectos, todos de hecho. Ahora hay otro. Hay un nuevo bono para la clase media, cuyos detalles yo no se los voy a dar porque no tiene importancia que yo lo haga, estando eso en la prensa. Ustedes, si quieren ver el detalle de cómo, cuándo, quién lo recibe, en qué condiciones, lo pueden ver en la prensa. Yo no voy a entrar en esos detalles, me parece completamente inútil. Y voy a pasar por alto eso y voy inmediatamente a mi nuevo bloque comercial, a mi próximo bloque. Les recuerdo Notarios Press, amigos, para hacer sus trámites notariales súper rápido en su computador, en vez de hacerlo por horas encerrado ahí en una notaría esperando turno. Usted casi todo lo hace en el computador, manda esa información a notariospress.cl, ellos hacen todo lo que haya que hacer y usted solamente va a la notaría el día que tiene que firmar y en 2-3 minutos está listo. notariospress.cl. Controller, la empresa que revisa el funcionamiento de la suya para ver cómo están dando el departamento de gestión. Ahí suelen concentrarse la mayor parte de las fallas, y especialmente de las fallas invisibles, que son las peores. A veces una empresa vive años con una especie de cáncer administrativo que nadie lo ha notado hasta que las cosas se agravan mucho, igual que los cánceres. Así es. Ellos le van a aconsejar qué es lo que tiene que hacer, le van a dar el remedio para eliminar esas fallas, esos cuellos botella, esas fricciones internas administrativas que causan tanto daño, el peor daño de todo, sobre todo el que no se nota, y su empresa va a estar en mucho mejores condiciones para enfrentar el nuevo periodo que se abre, que se está abriendo en todo el mundo. Controller, los datos están a mi izquierda o a mi derecha, contáctese ahora, no le pierde un peso, no le va a costar un peso entrar en contacto con ellos y ver qué pueden hacer por su empresa. Y ahora, Eudora, les voy a mostrar. Ahora sí que entiendo que es una botella que no les había mostrado antes. No, capaz que sí. No. Parece que no. Esto. Este vino Sauvignon blanco, costero, exquisito. Podría ser una de las botellas que usted recibiera si fuera socio del Club Explora. El Club Explora, amigos míos, todos los meses pone a su disposición dos botellas de vino, pueden ser dos tintos, dos blancos o blanco y tinto, de marcas diferentes todas las veces, escogidos por las enólogas de Club Explora con pinza. Son vinos de altísima calidad. ¿Cómo se hace socio usted del Club Explora? Ustedes están viendo los datos a alguno de mis dos costados. Le cuesta una UF el mes para recibir dos botellas y una UF y media para recibir tres, y usted se puede dar así el gusto una vez al mes siquiera de probar no solo el buen vino que usted toma normalmente, sino que uno de excelencia. Siempre es rico de repente salirse de lo bueno y pasar a lo excelente, darse un gustito.
Y, estimados, no olvidéis, no olvidéis Lavo Club. ¿Quiere tener su vajilla resplandeciente con un detergente estupendo que dura y dura y dura y dura? Lo tiene Lavo Club. ¿Quiere usted lavar su ropa con un detergente que es biodegradable, hipoalergénico y que dura y dura y dura porque viene en un tanque de 10 litros y que además se lo traen y se lo reponen en la casa? Lavo Club. ¿Quiere usted tener un suavizante en tres variantes distintas de aroma para que usted escoja? Lavo Club. Amigos, Lavo Club. Solucione todos sus problemas de lavados con Lavo Club. Y, finally, my dear guesses, miclimo.com, la empresa chilena premiada por su capacidad para instalar el sistema de climatización más avanzado del mundo. Créanme que cambia la vida. Yo conozco gente que se queja todo el año, que el frío, que pasa frío, que hay que ir a comprar parafina para la estufa, que es peligroso, que el humo, que hay que abrir la ventana para que salga el olor. Eso en invierno. En verano se quejan del calor, no hayan qué hacer. Bueno, hombres, mujeres, miclimo.com, una climatización estupenda, el mismo aparato les da frío en verano, calor en invierno, filtra el aire, usted lo prende y apaga en un instante, no es una gran instalación, no hay que echar a andar una maquinaria, no, una cosa súper simple como quien prende y apaga una ampolleta en cualquier momento del año, en cualquier instante en que usted tiene frío o calor, después lo apaga, perfecto, cero ruido, un gasto mínimo de electricidad, no hay olores, no hay contaminación, no hay peligro. miclimo.com. Y hoy día no les voy a presentar un libro porque sencillamente, concentrado en otras actividades que tenía, que tengo en la escritura de un libro, no tuve el tiempo suficiente para buscar, porque eso me toma más tiempo que lo que ustedes se imaginan, de buscar en mi biblioteca, que es bastante más grande de lo que ustedes ven aquí, porque están otras piezas también, algo que sea de interés para ustedes. Lo único que les puedo contar es que el libro que les mostré, el último libro que les mostré, ese Armageddon de Max Hastings, que trata de la campaña de los aliados ya llegando a las fronteras alemanas en la Segunda Guerra Mundial, el año 44, cuando creían que estaba todo listo, lo estoy releyendo. Por Dios, qué buena práctica, amigos míos, es la relectura. Yo diría que la relectura es la verdadera lectura. Todo lo que se les pasó por alto en la primera lectura, lo captan ahora. Todo lo que se les estaba olvidando, lo vuelven a afirmar y esta vez queda afirmado para siempre. La relectura es la verdadera lectura. Así es que, ya que la relectura es buena, también hablar de nuevo, rehablar del mismo libro es muy adecuado. Este libro, a medida que lo iba releyendo, me iba acordando cosas que parecían a él. Muestra la tremenda distancia abismal que había entre esos soldados aliados que lo único que querían era que la cosa terminara lo antes posible y esos soldados alemanes que estaban dispuestos a pelear hasta el último cartucho porque no tenían primera opción, segundo porque estaban defendiendo el territorio de su país, aunque en el fondo estaban defendiendo el régimen nazi, pero así no lo veían los soldados alemanes, etcétera. Entonces fue una lucha en que de repente un grupito de soldados alemanes con una MG-42, una ametralladora de tiro muy rápido que ustedes vieron seguramente en la película El Soldado Ryan, Buscando al Soldado Ryan, tres o cuatro tipos con una ametralladora o con dos eran capaces de mantener detenido, tirado de guata en el suelo, a regimientos completos. Bueno, se los recomiendo de nuevo entonces, Armageddon. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Mañana sábado voy a ver de qué tema conversamos. Tal vez puede ser algo relacionado con la cuestión militar. La gran pregunta que se hacen todos, ¿por qué y cómo gente común y corriente que no tiene ningún interés en poner su vida en riesgo, la pone en riesgo en un combate? ¿O no la pone realmente? ¿Hasta dónde la pone en riesgo? ¿Qué hace que un soldado combata? ¿Qué hace que un ejército sea más combativo que otro? ¿Por qué los soldados rusos eran tan feroces comparados con los soldados norteamericanos? ¿Qué efecto tiene no solo el entrenamiento y la doctrina del ejército, sino que toda la cultura de la sociedad de la cual emerge ese soldado y esa institución militar? Tal vez eso sería un tema interesante, me está tincando.
A ver si mañana lo tiro. Muchas gracias, estimados amigos, y será hasta mañana. Y no olviden que ya quedan contados con los dedos de una mano, literalmente, mi libro Insurrección. Tan pocos que hay que el que tenía aquí al lado lo tuve que entregar para venderlo. Muchas gracias y hasta mañana.